pago de los 100 dólares. Luego volví el otro mes y también me tardé como cinco o seis días y me, me dijo la gente que me, que me estaba ayudando antes, José, por favor no te tardes porque la señora me está diciendo que si te vuelves a tardar te pueden quitar la casa porque no les estás cumpliendo y no les estás pagando como acordaron. Y ellos querían que les pagara, que les pagara así, como debe ser a tiempo, mero. Entonces se les, me enojé yo y les pagué los 25 mil al contado. Les mandé a hablar, les dije que vinieran, les pagué los 25 mil dólares al contado. Y ahorita que la casa se quiere vender, hay un problema que dicen que, la, que se deben 25 mil dólares de la casa, que no se han pagado. Y en realidad yo ya los pagué, todo, yo no debo nada. Ahora, esas personas que eran dueños de esta casa antes, me estaban cobre, 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 cobre con contrato, me traían así secos. Y cuando les pagué, no me dieron el contrato donde ya se pagó todo y ese es un problema y ahora no me lo han dado. Y no me lo han dado, nada más para que vean cómo son las cosas. Y ahora lo bueno, gracias a Dios que yo tengo pues mi tarjeta de banco y lo pagué con un cheque. Allí tengo en los statement, ahí tiene la fecha exactamente cuándo fue y a qué familia fue y cuánto se pagó. Pues claro que la gente se molesta si tienes que pagar ese día hay que ser responsable responsable, palabra que tú no conoces, búscale en el diccionario, ya te dije que para diciembre te voy a mandar un diccionario para que aprendas, ¿ok? Y luego, todavía se ofende el señor, todavía se ofende y me enojé, pero si los que tenían que estar enojados eran los señores, cabrón, no tú, güey, no tú, cabrón. Que ellos, porque no les pagabas a tiempo. Pero sí escucharon lo que dijo. Porque además, hasta para mentir, eres pendejo, güey. La neta. Fíjense que dijo al principio: Me enojé. Y fue y les pagué todo al contado, en cash. ¿Ok? Casi al final del video, dice el pendejo: No esté editado, cabrón. Es tu hocico y tus pendejas y tus mamadas que dices porque ahora no me quieren dar el papel porque yo pagué y este y no me han entregado el comprobante y bueno bla 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 pero al final dice pero ahí yo tengo las pruebas porque les pagué con un cheque A ver cabrón o les pagaste cash o les pagaste con un cheque. Pero ¿cómo te gusta ser si con cabrón? Eres mentiroso. Eres arrogante, prepotente, chismoso. Todos los defectos juntos los tienes. La verdad es mucho defecto junto en un solo pendejo. Cuando vayas a decir una mentira, cabrón, pon en orden tu cerebro. Mira, despierta así con unos golpecitos a la ardilla a ver si se despierta, pendejo. Y piensas las cosas. Porque primero dijiste que lo pagaste en efectivo y después dijiste que les habías dado un cheque. O sea, por fin, cabrón, ponte de acuerdo, güey. Sabemos que es una más de tus mentiras, pendejo. Pero bueno, ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu maepa, la chepa mitotes, de parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.